Bienvenidos en Línea Directa con Judith, en Línea Directa con la Salud. Mi doctora Linda, ¿cómo vamos? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias, sí, señor. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya llegó julio. Ay, sí. Es que llega, cuando ya llega junio, sí. Se acabó el año. No, es que alguien decía, llegó semanas antes y se acabó el año. Se acabó. Es como si el tiempo corriera más rápido, ¿no? Sí, porque mire, es que llega julio, ya es septiembre, comienza a ver todo Navidad. lo de Navidad, pero primero lo de Ah, lo de Halloween. 30, Sí, sí. lo de los niños, sí. Y después viene lo de la Navidad y ya se acabó el año. ¿O será que para nosotros, los adultos mayores, pasa el tiempo más rápido, creo yo? Yo creo que también tiene que ver eso, porque Sí. ya uno siente que cada día es un día Es un menos de día vida. menos, sí. Es un día menos de vida. Yo cuando estaba mucho más joven, Sí. póngale 30 años atrás o 20 años, aún 25 años o 20. Pero hoy me vas a decir cuál es el secreto de tu eterna juventud. Juan Carlos, es que lo que pasa es que aquí sí hay que ir mirar lo que es lo que pasa con los Ando ojos. bonita. Pero yo me acuerdo que mamá decía Sí. que uno le decía, ay mamá, felicitaciones. Pero ¿para qué me felicitan? Si estoy dándome cuenta que ya los años de irme se me acercaron. Carambas. Dijo, ya no, Sí. ya no me feliciten. Mejor si quieren darme algo, pero ya denme un abrazo, denme un beso, denme una comida, denme un regalito para mí. Pero no me digan que la felicitamos porque es como si se pusieran alegres que el tiempo ya se me agota. El tiempo pasa. Ojo con el tiempo, que no se nos vaya y que lo aprovechemos al máximo. Hoy es un día muy especial, así que los voy a invitar para que estén muy atentos, marquen nuestros teléfonos, nos visiten mañana sábado, marquen el 249-5406, el 548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225, 2221. Y los invito para que marquen este celular, el 304-563-3455, como decía aquella famosa canción. Don Argemiro, yo también tuve 20 años. Tuvimos 20 años, eso es verdad. Hoy tenemos la experiencia de la vida. Mi doctora Linda, ¿nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa y de ahí sí vamos a hacer el programa. Muy bien. Con Juesar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juesar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juesar, cuidado diario y bienestar. Este es el WhatsApp de En Línea Directa con Judith. Comunícate ahora mismo. 300-745-1844. La salud en tus manos. Gracias, don Argemiro, muy amable. Recuerden, 249-5406. 548-8339. Siguen llegando los WhatsApp. Calle 63D, 2225-2221. Pueden marcar este celular, el 301-410-7603. Vamos a arrancar por este último que acaba de llegar. Bueno, Irene Lagos nos escribe que manda a saludar a mi doctora Linda, dice que un abrazo fraterno, que es un gusto, que siempre escucha tu programa, que de verdad que agradece los consejos sabios porque a lo largo de tantos años, lo leo textualmente, le ha ido muy bien con los productos, pero que se ha encontrado hoy a la altura de los 52 años con un principio de úlcera gástrica que ya le hicieron una endoscopia y que le gustaría saber cómo se le puede ayudar. Ah, qué pregunta tan importante e interesante. Primero agradecerle porque nos escucha todo el tiempo, porque le gusta todo el programa, porque le gusta nuestro producto, porque nos lo manifiesta, decirle que muchas gracias. Pero también le voy a decir, se puede ayudar, hay que hacer cambios de hábitos alimenticios si no combine cosas crudas con cocidas, porque de ahí vienen muchas alteraciones, porque primero se anula la parte digestiva y se produce inflamación y aquí comenzamos nosotros a desarrollar úlcera, reflujo. Entonces es mejor no mezclar cosas crudas con cocidas, porque lo uno es alcalino y lo otro es ácido básico. Es importante que se ayude con la arcilla y la melaza en la mañana, porque dice que tiene úlcera, ¿sí? Sí, señora. Entonces se ayude con la arcilla y la melaza en la mañana, también en la noche, la arcilla y la melaza. Si en el día siente dolor, vuelve a tomarlo.
y acostúmbrelo así de la melaza a tomarlo con agua de cereales, en este caso la chía, la quinoa, el trigo, la cebada, la avena, le va a ayudar muchísimo. La aplica en agua fría, la pone a hervir, cuando suelte el hervor, baja el fuego, lo deja ahí 25 minutos, cuando haya hervido los 25 minutos lo licúa, no lo pasa por colador, y cada vez que vaya a tomar arcilla con la melaza, aplíquenle una cucharada de arcilla, un vaso chocolatero, una cucharada de arcilla, una de melaza, en la mañana y en la tarde. Eso le va a ayudar primero a lubricar, también a restablecer rápidamente, y va a ayudarse muchísimo, muchísimo también para la parte digestiva. Es importante que también estimule el hígado con el extracto de alcachofa. El gasaín le ayuda muchísimo a evacuar, para que no se inflame el colon, a evacuar gases. 3-4 cápsulas, es maravilloso. Tomar esta agüita de cereales todo el tiempo también es fundamental. Y evitar, por ejemplo, y el extracto de diente de león ha ayudado también a eliminar muchas cosas. Evitar esto, enlatados, embutidos, ají, colorantes, saborizante, evite todo eso. Entre más natural coma, mejor. La fruta, ojalá que la consuma así, masticándola. No mezcle frutas dulces con ácida, no mezcle frutas con verduras en el día. Es muy importante, y antes de comer algo cocido, 2 horas y media antes, coma todo lo crudo necesario para que le dé fibra, para que le dé enzima, para que le dé fructuosa, para que estimule el movimiento peristáltico, y de esa manera también los gases puedan también evacuarse rápidamente y no ese dolor que se siente a la boca, al estómago, y que traspasa la espalda, vaya desapareciendo rápidamente. Muy bien, doña Irene, recordarle que esta no es una consulta, que es una orientación, mientras que usted puede asistir a la consulta con la doctora Judy o con la videoconsulta, y adquirir, adquiera ya sus productos, sus alimentos, y empiece de una forma natural a cambiar. Deje esos malos hábitos, le recomiendo los libros para que aprenda a mezclar, a cocinar y a combinar. Y pida estos alimentos que le van a ayudar. Mire, yo soy producto, y perdón que hable en primera persona, y tú lo sabes mejor que nadie, mi doctora linda. Los dos nos conocemos por 3 úlceras. Yo le debo a 3 úlceras que tengo nuestra grata amistad de más de 30 y pico de años, tengo que decirlo. Y puedo decir que la arcilla realmente restablece de la mejor manera para doña Irene, para todos los que tienen acidez, gastritis, aerofagia, reflujo, síndrome de colon irritable. No saben la maravilla, la primera de las maravillas que es la arcilla. Los invito para que marquen el 249-5406. El 548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225-2221. O pueden marcar este celular, el 301-410-7603. Doña Angélica Fandiño, ella nos escribe, dice que ya probó los tés, que recomienda los 7 tés, que los llevó para toda la familia, y que dice que ahora en este momento pidió una cita y fue con el dermatólogo el martes pasado. Encontró que le faltan nutrientes porque tiene uñas frágiles y quebradizas, y que a ella le gustaría saber cómo refuerza las uñas y qué le sirve para la piel. Pues yo creo que aquí el colágeno es clave. Bueno, el colágeno es clave. Aquí tiene que para la piel el colágeno, la vitamina A, que le va a ayudar muchísimo. También es importantísimo la arcilla y la melaza para recoger toxinas, la mascarilla de arcilla, maravilloso, el extracto de alcachofa 1 hora después del desayuno, el extracto de diente de león para eliminar toxinas, los fermentos, el fermento de durazno es fundamental porque estimula toda la secreción hormonal, tenemos el fermento de melón que también es rico en vitamina A, vitamina E, y ayuda también, me ayuda muchísimo para la piel, para todo, porque no solamente para los riñones. Es importante que también el fermento, por ejemplo, de sidra, maravilloso porque ayuda a limpiar todo lo que es el sistema excretor. Y lo otro que el colágeno sí es fundamental para la piel, hay que tomar sus 2 cápsulas, ayudarse también, por ejemplo, con consumiendo mucha verdura, consumiendo mucha fruta, no mezclando las 2 a la vez, estimulando, por ejemplo,
también la parte digestiva con la fibra plus que tiene el laboratorio Juesar es maravillosa, la granola no puede faltar, ojalá que usted consuma la leche de almendra en la mañana, que le aplique la granola, le aplica miel de abeja, le aplica chía y polen, que tiene todos los aminoácidos. Mire, es un desayuno maravilloso, totalmente natural y de verdad rico en fibra y rico en vitaminas, que le va a favorecer muchísimo para toda su parte digestiva. Para todos. Para su piel, que es fundamental. La piel, ¿y qué era lo otro? La piel y las uñas frágiles y quebradizas. Las uñas frágiles, sí, yo le aconsejo también que tome el calcio, el fósforo y vitamina D, fundamental. Lo puede aplicar en la leche de almendra también, lo puede aplicar en los jugos que usted consuma. Mire, con 2 cucharadas grandes que tú consumas en el día por un periodo, su cuerpo le va indicando, sus uñas se van fortaleciendo y usted sigue tomando y verá que sus uñas dejan de ser tan quebradizas. Muy bien, doña Ángela, y para todas las personas que tienen ese problema de uñas frágiles y quebradizas y que tienen el problema de piel, ya sea por el paso de los años, porque llegó la menopausia, o porque sencillamente ha habido una mala alimentación, la recomendación de mi doctora Linda son nuestros alimentos, que los consiguen en el 249-5406, 548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225-2221. Y pueden marcar este celular, el 317-670-7680. En San Victorino nos pueden visitar en la calle 13, 1103, local 7 en el sótano, el centro comercial se llama La Mejor Esquina. Llega mensaje del señor Osvaldo Gamboa. Don Osvaldo nos escribe, dice que él es nuevo en la familia, que no lleva sino 8 meses, que le encanta el programa, dice doctora Judith. Trato de escucharlo todas las tardes, me lo pierdo a veces, es por temas de mi trabajo, soy vigilante, pero fui al endocrino y resulta que tengo hipotiroidismo y me gustaría saber qué es bueno para eso. Bueno, para estimular la tiroides, porque hace una secreción muy baja, entonces la secreción de yodo se puede estimular para que deje de ser, para dejar de sufrir del hipotiroidismo. Tenemos que nosotros estimular la glándula con sales. Primero, es muy importante que nosotros consumamos todas las sales, no solo yodo, sino todas las sales, porque las sales nos ayudan a limpiar todo lo que es la sangre. Eso lo encontramos en las verduras. Tenemos nosotros que encontramos buena cantidad de yodo en el apio, también en el tomate de árbol, en el rábano, en la berenjena, en la alcachofa. Son alimentos riquísimos, riquísimos, riquísimos en yodo. Tenemos nosotros también el fermento de sidra, sí, que es también rico en yodo, también podemos estimular la tiroides de esa manera. Pero yo siempre hago hincapié en que una de las formas más seguras de también ayudarle es consumiendo suficiente crudo, o sea, desayunar con ensalada, otro día con frutas. Nosotros vamos a estimular de esa manera todo nuestro sistema digestivo, y no hay que olvidarse la relación que hay entre el hígado y la tiroides, es fuertísima. Entonces, ¿cómo lo podemos ayudar con la arcilla y la melaza? Recogemos toxinas, estimulamos el hígado con el extracto de alcachofa, consumimos nosotros también, por ejemplo, el kelp power es rico en yodo, le ayuda para la tiroides, fundamental, 3-4 cápsulas diarias a la hora que usted quiera. Pues esto no es una consulta, sino es una orientación que podemos darle mientras usted asiste a una consulta. También es importante, por ejemplo, el fermento, ya hablamos del fermento de sidra, ¿no? Sí, señor. Pero también el fermento de piña es importantísimo porque ayuda a arrastrar toxinas. El extracto de diente de león es rico en sales y sobre todo también tiene suficiente yodo, le va a ayudar muchísimo, le va a ayudar muchísimo. Para todo el sistema circulatorio puede utilizar el ArteVen, el anticolesterol, que eso es fundamental para ayudarse para la circulación.
Tenemos nosotros el VitaJ en la mañana, que son las que entran a regenerar, y el NutriJ en la noche. Sí. Miren ustedes, todos estos alimentos maravillosos que tiene el laboratorio Jueza y lo que nos da la madre naturaleza, como son la fruta, las verduras, todo esto nos ayuda muchísimo, muchísimo a que nosotros nivelemos nuestro cuerpo, y la tiroides no es una excepción, no es una excepción. Entonces, por de esa manera. Muy bien, don Osvaldo, un abrazo grande, pronta mejoría. Si quiere apartar una videoconsulta, le digo, don Osvaldo, con mucho cariño, lo invito para que marque el 249-5406, el 548-8339. No se le olvide que estamos en la calle 63D, 2225, 2221. Puede marcar este celular también, no solamente don Osvaldo, sino todos los oyentes, el 317-670-7680. Y pueden visitarnos en Kennedy, en la avenida Primero de Mayo, 41G55 Sur, eso es diagonal a Compensar. Doña Priscilita Goyeneche nos escribe, te manda a saludar también. Bueno, ha hecho unos saludos muy bonitos a doña Priscila, pues un abrazo grande. Nos encanta, ella es de Choconta, de esa tierra maravillosa, y dice que tiene 72 añitos y que tiene dolor de rodillas y piernas por desgaste. Ah, bueno, esto lo escribe la hija. Dice, mi mamá se llama Priscila Goyeneche y ella tiene 72 añitos y es la que tiene desgaste de cartílago, dice, en las rodillas, y por eso tiene ese dolor, y que tiene mucho dolor en las piernas también. ¿Qué se le puede recomendar? Bueno, si hay dolor en la rodilla, nosotros podemos, sea por desgaste de la parte ósea, ya por el, o pérdida de líquido sinovial, porque hay que también saber qué puede ser eso. Lo primero que vamos a hacer, ayudar al sistema digestivo. Vamos a ayudar al sistema digestivo recogiendo toxinas con arcilla y la melaza. Claro que es muy bueno, las purgas también son muy importantes hacerlas, ¿no? Evacuar. Nosotros tenemos el para los niños, tenemos el para CJE, 3 cucharadas en ayuna durante 10 días le va a ayudar y no tiene dieta. Para el adulto tenemos la amebicida, que le ayuda tomando la mitad en ayunas con extracto de piña, y la otra al acostarse con extracto de piña, todo el día juguito de piña sin colar y sin azúcar le va a ayudar a evacuar eso. Y vuelve y se repite a los 9 días y a los otros 9 días, porque siempre quedan huevos larvas. Sí. Pero una vez que se purga, recogemos toxinas con la arcilla y con la melaza. Importantísimo. En ayunas. También es importantísimo que ayudemos a limpiar el sistema excretor, lo vamos a hacer con la fibra y también consumiendo suficiente granola, nos ayuda mucho. Lo otro de los fermentos que yo acompaño y que siempre digo que hay que tomarlo para limpiar el sistema excretor, el fermento de pitaya, 2-3 copitas diarias, siquiera unos 10 días, 15 días, nos ayuda mucho, mucho a limpiar todo lo que es la parte digestiva. Lo otro que también hago hincapié, por ejemplo, para las rodillas, siempre es el fermento de manzana. Correcto. El fermento de melón, el fermento de piña y el de fresa. Entonces, el de manzana le estimula los riñones, el de piña arrastra con todas las toxinas, el de melón también estimula, ¿no? Todo lo que son los riñones, el de fresa le ayuda a todo lo que es el sistema circulatorio, pero también hago hincapié en el extracto de diente león. Los riñones son fundamentales que los cuidemos, que le ayudemos para que puedan botar toxinas y no las acumulen. Tenemos el extracto de diente león, que uno puede tomar 2-3 cucharadas diarias como quiera, a la hora que quiera, pero esto es fundamental. La vitamina C para elevar el sistema inmunológico. Fundamental, agua de planta, hay que tomar mucha agua de planta. Si le duele en la rodilla, pues ayudarse con el agua de los 7T, del T1 al T7, se aplica en agua hirviendo, se deja 10 minutos, hervir a fuego lento, se pasa por colador, y esos 3 litros todo el día se está tomando. Esto es maravilloso, es buenísimo.
La arcilla como cataplasma también le va a colaborar mucho para esos dolores, pero entonces calientica. Pero haga los cambios de hábitos alimenticios. Comience a comer más crudo, elimine todo lo que son grasas, evite las carnes, Correcto. como de lugar, evítela, que no es nada positivo. Haga incremento del consumo de lo crudo en la mañana y unas 2 horas y media antes de almorzar, consuma crudo. No coma alimentos pesados en la noche. Hidrate el cuerpo con el agua de los 7T todo el tiempo y verá que el dolor va desapareciendo poco a poco y usted se va sintiendo mejor, mucho mejor. Y no es cuestión de que me crea, hágalo, compruebe, haga los cambios de hábitos alimenticios y se dará cuenta. Perfecto, me ha escrito doña Amanda, como me colocó 7 veces, le he escrito Juan Carlos, dice que no puede orinar, que tiene un... que está desesperada y que tú qué le recomiendas. Debe ser que tiene alguna infección, pues tiene cistitis, porque no puede orinar, pero porque debe ser que, sí, ahí debe haber alguna inflamación. Sí. El extracto de diente de león le ayuda muchísimo. También está el vinagre de manzana, el fermento de manzana, tomar una copita o un pocillito tintero a las 9, a las 12 uno de melón, a las 3 uno de piña y a las 6 uno de manzana con perejil. Esto le va a ayudar muchísimo. Y a las cataplasmas de arcilla, que se coloque las cataplasmas de arcilla en el abdomen, también en la parte de los glúteos. Y no olvidar el extracto de diente de león, es fundamental tomarse unas 3-4 cucharadas hasta que comience a botar poco a poco las cataplasmas de arcilla calientica, que le cubra el abdomen, que le cubra los glúteos, déjelo hasta que seque, después lo retira y se puede limpiar o bañar. Le va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el extracto de alcachofa, yo siempre hago hincapié en tomarlo 1 hora después del desayuno. La vitamina C, porque esto debe ser una infección que tiene, tomarse unas 3-4 tabletas. No olviden ustedes que la vitamina C nunca se acumula y nuestro cuerpo no la genera. Entonces hay que dársela al organismo. Lo que hace la vitamina C es ayudarnos a erradicar muchas enfermedades y a regenerar nuestros órganos. Entonces hay que tomar la vitamina C, pero así orgánica. Y si la tomamos ya por ejemplo, en los fermentos, sería el fermento de guayaba, muy importante. Eso sería lo que yo le diría a la señora. Muy bien, doña Amanda, pronta recuperación y si quiere una consulta, una cita, le invito para que marque el 249-5406, el 548-8339. Mañana nos pueden visitar en la calle 63D-2225. Pueden marcar este celular ahora mismo, el 317-670-7680. Se nos acaba el tiempo, pero... quedamos en deuda con doña Nancy Lugo, con doña Vilma Cárdenas, con doña Sofía Heredia, con doña Natalia Cabezas, con Eli Castillo, con Daisy Alfonso, y ahí sigue la lista. Quedamos en deuda, pero les prometemos que les vamos a responder, mi doctora Linda, y por hoy se nos acaba el tiempo. Bueno, el tiempo aquí pasa muy rápido, de verdad que hubiéramos querido resolverle las preguntas también a todas las señoras que quedaron allí pendientes, pero nosotros vamos a responderle, sí, ténganos un poquito de paciencia, que son los viernes que les respondemos, los queremos mucho, 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 y de verdad que este programa lo hacemos con mucho cariño, pensando en la salud del pueblo colombiano y del mundo entero, y lo hacemos con mucho, mucho amor, de verdad, verdad, en línea directa con Judith.